show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Tú lo sabes. El martes pasado se realizó con mucho éxito Premio Soberano 2024. Mucho éxito. Sin embargo, ya lo pataleo, ya eso no es tema, lo pataleo. Hubo un hecho histórico y fue ver la demostración de la consagración profesional de Johnny Estrella. Yo creo que ese es el escenario donde ahí o te va muy, muy bien o te va muy, muy mal. O tú eres muy, muy bueno o tú eres un fao. Ese es el escenario. Porque aparte de que es como el Super Bowl de la República Dominicana a nivel de entretenimiento, tú tienes ahí la presencia de la clase artística completa en comunicación y en arte. Ahí cualquiera se le aprieta los fundillos. Voy a subir un videito de las veces que yo he subido, que la voz mía yo ni la conozco. Después yo digo, pero ¿será yo? Pues le voy a subir. Bueno, pues Johnny, que tuvo una excelente participación. Voy a dar aquí, voy a revelar en exclusiva algo que está pasando con Johnny, me la voy a jugar. Johnny, que es talento principal de esta plataforma, o que era. Johnny no ha regresado, esto no es radio, es el dato que tengo, ¿fue hoy? No. El dato que tengo es el siguiente, y ojalá que no sea así. Me han dicho que a raíz de la participación magistral de Johnny Estrella en esto no es radio, sus asesores le han dicho que esta plataforma ya le queda pequeña, que ella debe estar en otro formato, en un medio convencional. Como que le han ido a Johnny creando algunas cosas. Después de eso que tú hiciste ya, tú no debes regresar ahí, a trabajar ahí. No sé si ella regrese, no sé si continúe lo que resta de mes trabajando aquí en la empresa, pero ese es el dato que tengo. Si ella decide hacerlo, esa es su vida, esa es su carrera. Todavía hay gente de la industria, de los tradicionales, que no quieren dársela a estos formatos, entienden que esto no. Yo creo que el papel realizado por Johnny, y aparte de su talento, también tuvo que ver con la vigencia que le han dado estos medios. Vamos a estar claros. Vamos a escuchar a la chica porque yo voy a revelar unos datos que me han dado de último minuto. Denis, ¿tú has sabido algo de eso? Johnny creo que se ausentó por un tiempo de esto en el radio a raíz de los ensayos. Sí. Se ausentó del programa, ¿no? Claro. Era entendible. Por supuesto. Y quizá era entendible que no se reincorporara la misma semana. El programa fue el miércoles. El premio fue el martes. El martes. Que regresar el miércoles como que no era tan necesario. No. Poco agotado. Solo el lunes. Era válido. Pero podía regresar el jueves. El lunes, ya. Le podía dar más el lunes o el martes. Porque Johnny continuó y tiene más edad que ella. Sí. Mm. Pero sí, déjame decirte. Vamos a ver. Déjame decirte que el trabajo de Johnny, independientemente el trabajo de Johnny, que no estaba a prueba, ni el de ella tampoco, pero el de ella fue más riguroso en el sentido de que tuvo que ensayar unos bailes, unos saltos, que también aprenderse el guión. Son cosas que se entienden. Pero ya el tema de la ausencia que se ha pronunciado durante estos días, no tengo conocimiento, pero nadie sabe si ella realmente está descansando, porque déjame decirte, pero Robert, que fue una jornada bien larga. Es y divertido. Fíjate que fue su primer programa, o sea que no sí, la habíamos visto. Ella hizo un programa visto. El sábado. O el domingo. El domingo, perdón, con Don Johnny, divertido con Johnny. Ayer domingo, entiendo yo que está en condiciones para venir a su trabajo hoy lunes. Y una pregunta, entonces, en pocas palabras, esto no es radio, con sus asesores de ella, ¿les resta a ella? El dato que me han dicho, el que me han dado, me han suministrado durante todo el fin de semana. Gracias. Tú no debes regresar ahí ya. Ay, no, pero yo no creo ya eso. Ya eso te queda pequeño. Y no lo si creo, ella no lo decide, eso se respeta. Ahora, aquí hay un grupito de una supuesta élite que juran que no, que tiene que ser la radio y la televisión convencional. No sé, yo estoy sorprendido. ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Qué le estarán diciendo a Johnny? Si tú tuvieras que ser la consejera de ella, Candy, ¿cuáles fueran tus consejos? Imagínate, uno no puede mandar en mente ajena, ella sabe lo que ella está pensando, pero yo hubiera seguido en mi ritmo y siempre buscando cosas que me sumen. Yo no veo que la plataforma de aquí, de Esto No Es Radio, sea la diferencia. Es una plataforma muy buena, con una exposición social súper alta, pero ya eso de tomar una decisión o no, me imagino que corresponde a los pensamientos de ella, y debe de, si es verdad que le están diciendo que debe de dejar esto aquí,
yo digo que no. Ella lo que debe pensar es, ¿qué le decían esas personas que ahora supuestamente le están diciendo que deje Esto No Es Radio, cuando Joni Estrella, con todo el talento que tiene, estaba fuera de los medios? Oh. ¿Por qué en ese momento toda esa gente, Joni, que está ahí aconsejándote ahora mismo, aplaudiéndote y que tú le quedas grande a ese proyecto de Esto No Es Radio, porque en ese momento ellos no crearon un proyecto para ti? Oh, en un medio tradicional, convencional, sea radio o televisión, porque tú lo tienes todo para brillar en el proyecto que te pongan, a ti sola, sin nadie. Pero me sorprende que ahora que tú estabas alejada de los medios, que crearon un programa donde tú eres básicamente la figura principal, que te ha dado la vigencia, que brillaste como la estrella que eres en Premio Soberano, y ahora te vengan a decir que tú le quedas grande a Esto No Es Radio. Porque me son personas, coherencia, mi amor, doble moral. Eso es lo que pasa. Que dicen, ah, el edificio es rojo, como tú bien decías, que no se la quieren dar, no se la quieren dar a uno. ¿Por qué le tiene que restar ese programa a ella? Yo creo que Joni es una mujer. Si no hace un contenido malo, ¿qué algo malo hace ella? Le dice que ya llegó a su techo aquí, que aquí no le espera más nada, que ella realmente no está de acuerdo con alguna de las cosas que se hacen y se... Que tenga mucho cuidado. Y con las cosas que se hacen desde acá. Sí, pero yo creo que ella es una mujer muy inteligente y aún así... que han querido ver este edificio o lo que se hace aquí, el producto que se realiza acá, para los diferentes programas que hay, la parrilla programática tan amplia que ya tiene el edificio rojo. Joni nunca ha dejado de ser Joni. Incluso hay cosas que se han hablado en su programa y temas que se han tocado que ella se queda tranquila, ella lo omite y no da su opinión. O si ha tenido que defender gente conservadora de los medios de comunicación, ella lo ha defendido. Y se ha puesto hasta en contra del dueño de este edificio y dueño de mucha gente aquí. Se ha puesto en contra, Joni, porque ella conserva su esencia y ella siempre ha respetado, y acá se le ha respetado lo que ella es. Pero es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, Joni, eres demasiado astuta y demasiado inteligente. No entiendo por qué había que esperar, por ejemplo, Premio Soberano, bueno, para que te recomendaran y te aconsejaran. Le dijeron, usted cumplió una etapa. Porque incluso, no. Los premios. La gente lo hace. Incluso. Es cierto. Por eso, pero es que Joni, perdón, Joni estaba aprobada hace mucho. Bueno. No sé si a ustedes o al público que nos está escuchando. Ahora, para mí, esta servidora, Joni, de esa generación, es la mejor y la más completa, polifacética. Entonces, cuando ella entró a Esto No Es Radio, se sabía de su capacidad. Entonces, ya ahora, porque le fue bien en premio, ya tiene que salirse de Esto No Es Radio. Que debe cerrar un ciclo. Pero te voy a decir una cosa. Pero es lo que le dicen. Pero ahora, si le van a armar, perdón, Yulay, para terminar ya y pasarte la pelota. Si le van a armar un superproyecto a ella, que entienda que tiene que dejar Esto No Es Radio para dedicarse a su proyecto, pues dele. Bueno. Pero no entiendo que por los premios. La única manera que Joni debería salir de Esto No Es Radio es para un proyecto de ella. Claro. Porque. Bueno. Puede el público tal vez ayudarme. Si en República Dominicana ahora mismo existe un programa de radio más premium que Esto No Es Radio, entonces que la contraten. Sin filtro. Es más premium que Esto No Es Radio 20 veces. Y no puede ser, permiso, y no puede ser que ella quiera regresar a la televisión y vaya para Tonight por la noche. ¡Ey! Cuidado con Sandra los lunes. Hoy juego la hoja. Sandra trae unos datos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los lunes? Que tú los lunes vienes como más lúcida, más brillante. Informada del fin de semana. Ah, no, mentira, no descanso ni mierda. Gracias, Sandra. Lo de Tonight por la noche, me dijeron que ese proyecto le queda pequeño a ella. O sea, Joni, entonces ahora todo le queda pequeño. Todo le queda pequeño. O sea, según sus asesores. Porque o sea, no es, el país ya le queda pequeño. Si me dicen que no es ella, está como yo. Que la sentaron. Que no me deje volver loca. Uno cuanto teórico del medio. Ajá. De los teóricos. Siéntate ahí, ya. De lo doble moral también. Cuidado. El país no merece. A mí, a Joni, el país no merece. Robert, pero cuidado. Si cuando hicimos el comentario, el día después de la Soberano, que yo dije que Joni Estrella le queda grande al país. ¿Tú eres uno de ellos? No. De Lambón. Espérate. Va con Joni también. Espérate. ¿Te hizo caso? Pero no entiendo. Por ese caso. ¿Te hizo caso? Mira, la recomendación que le están haciendo a Joni con respecto al programa en la cual ella labora. Porque si vamos a hablar de Premio Soberano, hasta Premio Soberano 2 años consecutivos le ha dado el premio de mejor programa. De mejor revista radial. Exacto. A Esto No Es Radio. O sea que es un producto bueno, un producto de calidad, porque está siendo valorado por la premiación más importante del arte del país. No entiendo. Y ahí es donde trabaja ella. Pero hay ¿cuál algo, es lo negativo algo, de estar en Esto No Es Radio? Perdóname, hay algo que yo no descarto, y es como dije en una interrupción que hice hace un momentito, y es que la gente sí
te lo dice. ¡Ay! Claro. Y más, ya eso te queda pequeño. Exactamente. Cerrate un ciclo. Ya, suelta eso. Eso no está a tu nivel. Ya tú presentaste el soberano, que es lo más top, que es algo que las personas que aman esta carrera anhelan y sueñan. No, el sueño, ella llegó al top de su país. Presentar premios soberanos. Entonces, entonces puede que lo estén diciendo. Ahora bien, que ella lo tome en cuenta es otra cosa. Que lo dudo. Es una mujer muy inteligente y sabe muy bien. Me dicen que ella está escuchando esas voces. Lo dudo. Esas voces agoreras. Robert, tú sabes que tú que tienes un poquito más de edad que todos nosotros. Oye, yo sí que soy seguidora de la carrera de Honey. Yo la he sentido, en cierto modo, inestable en los proyectos. ¿Inestable en los proyectos? Sí, es la mejor, es la más talentosa, pero yo siento que ella no dura tanto tiempo en un proyecto. Creo que Esto No Es Radio es donde ella más ha durado, que tiene 2 años desde el inicio. No, crees mal. No. ¿En cuál ella ha durado en más? En el programa del mismo golpe con Hochi Santos. Sí. Oh, con Hochi Santos. Ella duró ahí cerca de 10 años, sí, en el mismo golpe. Pero como luego, voz comercial y luego como integrante panelista. Divertido. El Divertido duró años, también, el Divertido, no sé cuántos años. En Extraordinario. Y luego de Sábado Extraordinario para acá sí se ha visto algunas turbulencias. Ella no se fue de Extraordinario, yo tengo entendido. Ah, explícalo. Sí, no. Lo que tengo entendido es que ella no se fue, sí. Que se hicieron cambios, pero no que ella se fue. O sea, no comparto esa parte ahí de Yulay. Aparte, yo no le doy tanto seguimiento hacia su carrera, pero yo sé específicamente que ahí fueron unos cambios que se hicieron. Se vio como que ella hubiese renunciado porque hasta se despidió. Le hicieron una despedida muy bonita. Recuerdo que ese día yo vi hasta la transmisión. Ah, no, pero despedida no, porque te hacen despedida cuando te votan. No, hay veces que no, mi amor. Hay veces que te votaron y no te dan ni la oportunidad de tú volver al programa y despedirte. Pero después ella quería. ¿A ti no te despidieron? No me dieron la oportunidad de yo volver. ¿Tú te enteraste cómo de tu cancelación? No, una reunión. Sí. Se reunieron contigo. Sí. ¿No te aguaron los ojos? Y yo me quillé. O sea, no, yo no lloro fácilmente. Ay, Dios. Yo lloro de esto. No lloro fácilmente. Así. Sí, de verdad. Una cosa, ¿quién pierde más? ¿Esto No Es Radio o Honey? A raíz de su posible salida. Vamos a ver quién se la juega. Yo creo que ambos. No, pues sí, mira, bueno. Mira. Señores. Mira, esto bueno. No es radio. Ah, oh, perdona. Dele, maestro. No, dale. Dale, cante. Para que no se te olvide. Dale, cante. No, yo digo. Sino que ya venía, no. Dale, cante. Yo digo que Esto No Es Radio, como dijo mi compañera Yulay, es una de las plataformas premium ahora mismo. Señores, hasta cuando tú viajas se habla de esta plataforma y está en el top. No creo que... Si ella decide irse, ok, la gente se puede acostumbrar, pero es una decisión que ella está haciendo para ella crecer. Ajá. Entonces, si ella se va y decide por su propio peso que se va y va a hacer su proyecto, tiene el derecho también. Claro. ¿Entiendes? Tiene todo eso el derecho. Eso lo digo también. Y nada, nadie es imprescindible. Wow. Usted está aquí hoy, mañana usted no sabe si va a estar. Ella puede seguir creciendo y cuando viene a ver, viene otra. Que la supere. Exacto. Ay. Yo creo que ahora mismo, si Honey deja Esto No Es Radio hoy, ella hace un anuncio hoy, pierde Honey más que Esto No Es Radio. Ay. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que ella va tal vez para un proyecto nuevo, tal vez va para un proyecto que ya está creado, pero que tiene sus derecho. Asesores le dicen que tiene más nivel y ella está en todo su derecho. Ahora bien, Esto No Es Radio es un programa que se ha colocado en el gusto popular por el equipo que son, porque cada uno representa como una parte de la sociedad y la participación de Honey es muy buena, la gente la sigue, la gente la respeta, pero no podemos obviar los otros integrantes de Esto En Radio. Ay, muy para buenos. Mí ahora mismo, si ella se va, okay, a la gente la va a extrañar, pero ya eso va pasando. Para mí nadie pierde. Oh, así se vuelve. No, para mí nadie pierde. ¿Sabes por qué? Porque Honey es una estrella que se puede desenvolver donde ella le dé la gana. Y Esto No Es Radio es una plataforma sólida que cuenta con unos talentos que a su ausencia ha demostrado que pueden salir a flote. O sea, no sé por qué alguien tiene que ser el perdedor. Si cada uno tiene que coger su rumbo, en el caso de Honey, bien le va a ir. Y Esto No Es Radio permanecerá posicionado como ha estado. Yo lo que siento es que allá la quieren joder. ¿La quieren joder? Sí, porque que la están como mal influenciando, así se dice, sí, de que mira, ya tú llegaste, queda... como dijo bien Denise, y eso te queda a ti chiquito. Cierra un ciclo. Sí, vamos a emprender con un proyecto nuevo, porque ya puede, es válido, claro. Pero
Yo siento que ella no les resta. Venga, pero ella está haciendo algo para YouTube. No. Ah, ah, YouTuber ahora. Yo le vi su programa. Sí, déjame ver. Ah, que el internet. Yo pensé ella que era Pío. Algo para YouTube. Yo pensé que era Pío. Con Pío porque yo vi unos cortes con Pío, con creo que Pío. En Santiago. Cállate, que ahorita viene algo. Un programa nuevo con ella y de esta misma plataforma que se lo van a hacer porque uno no le puede sorprender nada. Y ella está en otro aquí, ¿no? Son dos programas que ella hace aquí. Realmente no sé, Denise, ¿no? No, sí. No, que no sé. No te dije. Ya no está. Está Larimar. Yo creo que ella estuvo como invitada ahí. Fue un tipecito. Ah, yo pensé que ella cubrió ahí. Pero entonces, al final de la jornada, nada. Ajá, ¿y cuál es tu pregunta? A ella que decida, se le va a respetar. Me gustaría ver. Honey va a seguir, el programa va a seguir. Sí, claro. A mí no me gustaría que ella se vaya. ¿Por qué hacemos? A mí. ¿Sabes por qué? Porque no vayamos a ser mezquinos. La ausencia de ella se va a notar por un tiempecito. Ajá. Porque la gente se acostumbra. Hoy Lisbeth, Lisbeth. Sí, y no, Gaby también. Sí, pero hace cuidado. Falta. Pero ahorita suben a Denise para allá arriba. Sí, por eso, mientras se acostumbra el público y también, qué sé yo, ingresen a otra a otro gran talento femenino. Pero en ese transcurso, la ausencia de ella se va a notar. ¿Cuál desinfiltro iría? Para Esto No Es Radio, vamos a preguntarle al público a ver cuál de las integrantes de este programa, de las panelistas, podría ir a llenar los zapatos de Honey, sentarse en la silla de Honey, desdoblarse como Honey, pegarla más que Honey, tener más capacidad que Honey, más talento que Honey, desdoblarse más que Honey. Conversamos con el público, habría que fabricarla. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Dale para adelante. Yo creo que la que llena esas características es Caro Brito o Denise. ¿Caro Brito o Denise? Dice, dice Chari. Claro que no se levanta temprano. ¡Aló, buenas! ¡Ninguna! ¿Cómo ninguna? Ah, pero ven aquí, ¿qué fue? ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Buena, buena. Y entonces se van a ir todas las mujeres, entonces. No, una. Y se van. Una. Una. Pero se van para pa tunel por la noche, el Caro y Denise. Ah, bueno. Ay, que eso no. Ay, es pero cierto. Nosotros estamos buscando puestos en todo. Pero la propaganda, tunel por la noche. Este programa está casi desmantelado. Aló, buenas. Robert. Dale para adelante. Robert, desde Providence. Dale para adelante, Providence. Llámala, llámate a Honey, Robert. Ah, buena idea, mi hermano, pero no hay minuto ni internet. Aló, buenas. Sí, buenas, Robert. Mira, yo creo que ninguna, te digo por qué. Ah. Porque ninguna tiene la capacidad que tiene Honey para poder tomar ningún tema. No creo que haya ninguna. Esta mujer no domina ninguna, ningún tema. Una gracias. Nosotros lo tienen que llevar para una barra, para un cabaret, para una vaina de esa. La gente tiene tan harta de dudar del otro, de la capacidad humana. La gente le encanta juzgar, la gente le encanta hablar. Y tú le pones un tema a ese tipo de personas y son los primeros que no te contestan. Pero escucha. Ey, pero perdón, ¿qué fue lo que dijo? Que me tienes harta. ¿Qué fue lo que dijo? Que ninguna. Ninguna. O sea, que no tiene. A la foca lo que tiene que poner una barra aquí, poner nosotros allá abajo. Mira, dije que ustedes no tienen capacidad para nada, Candy. Para nada. Que ningún ni para tema hablar de nada. Comida. Pero ya, lo escuchan el programa. Sandra, ¿qué tú crees de esa opinión de ese oyente? No, nada, que decir. Tú no lo escuchaste la voz ese hombre. Eso me parece que ni ha desayunado. Es verdad que es. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Tú lo hablas.